sí. Señor, abre mis labios. camino perfecto, ese me sirvió. No habitará en mi casa quien comete fraude. El que dice mentiras no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los hombres malvados. Hará excluir de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Para ti es mi música, Señor. Voy a explicar el camino perfecto. No nos desampares, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre. Porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad. Y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Hemos pecado y cometido iniquidad, apartándonos de ti, y en todo hemos delinquido. Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre. No rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham su amigo, por Isaac su siervo, por Israel tu consagrado. A ti les prometiste multiplicar su descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni reyes, ni holocaustos, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Ese sea hoy nuestro sacrificio, y que sea agradable en tu presencia. Porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora recibimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No nos desampares, Señor, para siempre. Te cantaré, Dios mío, un cántico nuevo. Bendito es, Señor, mi ropa, que adelanta mis manos para el combate, mis dedos para la pelea, mi derecho, mi me pongo a salvo. Mi escudo y mi refugio, que me somete los fuegos. Señor, que es el hombre para que te fijes en él, que los hijos de Adán para que pienses en ellos. El hombre es igual que un soplo, sus días una sombra que pasa. Señor, inclina tu cielo y desciende, toca los montes y echa al humo. Fulmina el rayo y dispérsalos, dispara tus saetas y desbarátalos. Extiende la mano desde arriba, el que líbrame de las aguas caudalosas, de la mano de los extranjeros. Cuya boca dice falsedades, cuya diestra jura en falso. Dios mío, te cantaré un cántico nuevo, tocaré para ti el arpa de 10 cuerdas. Para ti que das la victoria a los reyes y salvas a David tu siervo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te cantaré, Dios, un cántico nuevo. Del profeta Isaías. Oíd sedientos todos, acudid por agua también los que no tenéis dinero. Venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Escucha mi voz, Señor, espero en tu palabra. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Espero en tu palabra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias. Dios nos otorga el gozo de poder alabarlo en este comienzo del día, reavivando con ello nuestra esperanza. Invoquémosle pues diciendo: por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque por mediación de tu Hijo nos has dado el conocimiento y la inmortalidad. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Danos, Señor, un corazón humilde, para que vivamos sujetos unos a otros en el temor de Cristo. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Infunde tu espíritu en nosotros, tus siervos, para que nuestro amor fraterno sea sin fingimiento. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Tú que has dispuesto que el hombre dominara el mundo con su esfuerzo, haz que nuestro trabajo te glorifique y santifique a nuestros hermanos. Por el honor de tu nombre, escúchanos, Señor. Ya que Dios nos muestra siempre su amor de Padre, velando amorosamente por nosotros, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Aumenta, Señor, nuestra fe, para que esta alabanza que brota de nuestro corazón vaya siempre acompañada de frutos de vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, oh Reina, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti llamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, viviendo y llorando de lágrimas. Óyenos tú, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Hecho cosa igual con las demás naciones, y les ha manifestado su designio. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Buenos días a todos. Sean bienvenidos, hermanos, hermanas, a celebrar una vez más lo mejor que Dios nos ha dado y nos puede seguir dando, que es a Jesucristo. Incluso la razón de ser de María en la historia de la salvación y en todas sus advocaciones, y muy especialmente en esta del Tepeyac, es María trayéndonos a Jesucristo para nuestra alegría y salvación. Por eso la santa imagen que veneramos en el Tepeyac es una imagen que representa a María embarazada, llena de Cristo, llena de luz para nosotros. Y si algo le podemos pedir, además de consuelo y orientación, intercesión, etcétera, es danos a Jesús y que le hagamos caso a tu Hijo. Para eso nos reunimos, hermanos, hermanas, para alimentar la fe, educarla y poderla vivir y transmitir allá afuera. Bienvenidos pues todos. Vamos a rogar al buen Dios, conforme al Evangelio que hoy vamos a escuchar, todos sin excepción los que componemos esta Iglesia de Cristo Jesús, hagamos el esfuerzo de poner en una jerarquía adecuada todos los bienes posibles a nuestro alcance, que todos son necesarios, desde lo más material hasta lo espiritual, pero siempre bajo el eje, el espíritu de Jesucristo y su Santo Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, los invito a pedir perdón porque conocemos el camino del Evangelio, conocemos sus valores que no son al gusto, sino son imperativo, ley de Cristo para una vida más humana, más cristiana y también de vida eterna. Y esto ha de permear nuestra vida y ha de permear nuestras costumbres y culturas. Cuando el Evangelio queda reducido a una lectura por ahí en la esquina de la casa, se neutraliza y entonces le quitamos toda la fuerza transformadora y de salvación. Pidamos perdón a Dios porque a veces nos hacemos un evangelio a nuestra medida. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Señor, ten piedad de nosotros. Pidamos perdón cantando. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Que reúnes a tus hijos dispersos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, suprema unidad y caridad verdadera, da a tus fieles un corazón y un alma para que el cuerpo de tu Iglesia se mantenga en concordia y ya que se apoya en la profesión de la verdad, esté afianzado en una sólida unidad. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a tomar asiento, escuchemos con suma atención la voz de Dios. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, los profetas, cuando predijeron la gracia destinada a ustedes, investigaron profundamente acerca de la salvación de ustedes. Ellos trataron de descubrir en qué tiempo y en qué circunstancias se habrían de verificar las indicaciones que el Espíritu de Cristo, que moraba en ellos, les había revelado sobre los sufrimientos de Cristo y el triunfo glorioso que los seguiría. Pero se les dio a conocer que ellos no verían lo que profetizaban, sino que estaba reservado para nosotros. Todo esto les ha sido anunciado ahora a ustedes por medio de aquellos que les han predicado el Evangelio con la fuerza del Espíritu Santo, enviado del cielo, y ciertamente es algo que los ángeles anhelan contemplar. Por eso, viviendo siempre atentos y vigilantes, pongan toda su esperanza en la gracia que les va a traer la manifestación gloriosa de Jesucristo. Como hijos obedientes, no vivan conforme a las pasiones que tenían antes, en el tiempo de su ignorancia. Al contrario, así como es santo el que los llamó, sean también ustedes santos en toda su conducta, pues la Escritura dice: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió: Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. La continuación de la lectura de ayer contrasta fuertemente con la de hoy. Ayer, resumiendo, un joven rico, buena gente, de los muchos que hay en el mundo, bien intencionado, esforzado por cumplir las cosas rectas, buenas costumbres, el espíritu de su religión, pero cuando es desafiado, invitado, exhortado, etcétera, por Jesús a algo más pleno, más radical, se entristece y se retira. Y es cuando Jesús dice algo que sorprende a propios y extraños hasta las fechas. Y que una vez más es bueno recordar que Jesús no está satanizando ni a los ricos ni la riqueza, y tampoco está proponiendo como vía evangélica la miseria humana, fruto de la injusticia y egoísmo humanos, de ninguna manera. Y hoy vemos que los discípulos insisten, pues sí, al fin y al cabo, humanos y no angelitos, insisten que les va a tocar. El asunto es que me va a tocar. Y creo que traemos la impronta de preocuparnos demasiado, aunque a veces no nos ocupamos debidamente, de tener lo necesario ciertamente en lo material, lo cultural, lo comunitario, lo espiritual, lo afectivo, etc. Porque es necesario. Nuestra naturaleza humana lo pide, lo exige. Y Dios, que nos creó así, lo sabe muy bien y lo procura. El asunto es que pronto, por inseguridades muy diversas, nos obsesionamos y terminamos acumulando y excluyendo. Pues ellos también, que se supone que están más o menos ya entendiendo el asunto de Jesús, su mensaje, su estilo de vida, la jerarquía de valores, el camino nuevo. Le dice: y nosotros que hemos dejado todo, ¿qué nos va a tocar? Pareciera ser que ellos se han entendido, pero no dejan de tener sombras, condicionamientos del tener y ser. Dice: ¿y qué nos va a tocar? Y el Señor les responde de una manera también sorprendente, que nos sigue sorprendiendo a propios y extraños en estos tiempos. Al 100 por 1, al que deje todo por mí, por este camino nuevo. Los apóstoles, poco a poco y no sin contradicciones y hasta derramar la sangre, fueron aprendiendo. Las primeras comunidades, aunque nunca llegaron a la perfección del ideal, pero se esforzaron de poner todo en común, entender que las cosas son necesarias Y si hay algún derecho y costumbre que hay que salvaguardar, es el uso, mas no la posesión exclusiva y excluyente. Porque eso es lo que nos está matando hasta la fecha. Siempre ha matado al ser humano, siempre los pleitos, creer que las cosas son mías. Y mientras más mejor, y fuera tú, que viene siendo una especie de rival en puerta ante mis pretensiones o mis derechos. Es muy difícil entender el Evangelio, que siendo para la vida eterna también pasa por una evangelización de las culturas, para que las culturas sean expresión humana y humanizante de las personas y de las comunidades humanas. Y de los modelos económicos hay que hablar claramente. Pero desde tiempo atrás a la fecha se ha ido metiendo un cinismo galopante en mentalidades seculares, incluso religiosas. Y hacemos cambalaches, y hacemos autocomplacencias y evangelios a nuestra medida, para seguir dando a este Dios escondidillo, pero dominante, de acumular y excluir. Y la propuesta de Jesús que trataron de vivir los primeros cristianos era todo en común. Claro que alguien tiene el derecho de uso, claro que alguien tiene que saber administrarlo, claro que alguien tiene que aprender a ser generoso y ponerlo en común, sentido común. Pero de ahí al otro, hasta las fechas seguimos matándonos a nivel naciones, a nivel corporaciones monopólicas, a nivel de familias, de miembros de la familia. Dejan un poquito de tierra a los abuelitos y se matan, si no es que física, pero verbal y emocionalmente, los hermanos por el poquito tierra de las uñas que les dejó. ¿Quién quiere más? ¿Quién tiene más derecho? Ay, mis hermanos, qué difícil es para todos sin excepción estos asuntos. Por eso la propuesta de Jesús no es que rechace los valores primordiales del ser humano, como es familia, trabajo, necesidad de los bienes y servicios para crecer en la tierra con dignidad. No está satanizando, vuelvo a repetir, a los ricos y la riqueza, sino que nos está llevando a una nueva educación, una nueva cultura que humanice, civilice y salve. Pero algunos, aunque en el discurso decimos todo lo dejo por el Evangelio, termina matándonos la inseguridad, y entonces yo no sé si Jesús me lo dé en vida, o quién sabe que sea eso en la otra vida. Yo, por si las moscas, mejor me pongo atento, alerta, hasta el cinismo muchas veces. Acumulo, aprovecho. Bueno, estos somos. Estos son los amados por Dios, los llamados por Jesús, permanentemente en conversión, todos sin excepción. Pidamos al buen Señor que entendamos de qué va el Evangelio, y sin pensar tonterías color de rosa, puesto que no somos espíritus puros, pero tampoco esta galopante, dragonesca actitud de acumular y rechazar. Hoy más que nunca, la propuesta a nuestras culturas, si quieren progresar y coexistir los individuos y darle futuro a esta tierra, tendría que pasar por la cultura del Evangelio, en el uso de los bienes, pero en el Espíritu de Jesús. Lo que no he podido explicarles, que se los diga María al corazón, a su inteligencia y voluntad, a todos sin excepción, empezando por mí mismo, para que sepamos de qué va el Evangelio que profesamos. De pie, por favor. Oremos a Dios, que cuida de todas sus criaturas, y pidámosle humildemente por nuestras necesidades. Todos te rogamos, Padre. Te rogamos, Padre, por el Papa Francisco y nuestro obispo Norberto Rivera, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. te rogamos, Padre, por nuestra ciudad, para que le dé prosperidad y conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Te rogamos, Padre, por los pobres y oprimidos, para que los proteja y auxilie. Oremos. Te rogamos, Padre, por nuestros parientes y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Te rogamos, Padre, para que Dios nos conceda caminar como hijos de la luz durante toda la jornada. Oremos. Te rogamos, Padre, especialmente por el buen uso de los bienes de la tierra, de la cultura, de la comunidad, del espíritu. Sepamos hacer buen uso de estos bienes, sepamos intercambiarlos y apoyar especialmente a las gentes y pueblos más deprimidos, y dejemos esta mentalidad demoníaca de acumular y excluir. Te rogamos, Padre. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Oren, hermanas y hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que por medio de tus sacramentos y tus mandamientos nos renuevas conforme a tu imagen. Dirige compasivo nuestros pasos por tus sendas, para que en virtud de este sacrificio que te ofrecemos nos concedas el don de la caridad que esperamos recibir de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos. Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y tus santos, te aclamamos llenos de alegría. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Norberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hablemos con nuestro Padre Dios. Ahí decimos que venga su reino, pues es todo un programa de cultura, de historia, de colaboración. No son palabras bonitas, pías. Es un programa de la Iglesia, como es de Jesús y de cada uno de nosotros. Digamos pues confiados: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús, Eucaristía, sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Sea contigo. La paz. Amados hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. De pie, por favor. Oremos. Habiendo recibido el sacramento de la unidad, concede, Señor, a quienes hemos convivido hoy en tu casa, en santa concordia, que poseamos aquella paz que hemos dado y conservemos la que hemos recibido. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Dios bondadoso esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, rico en compasión, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.